Buenas noches, se vino septiembre y estamos en lunes. Y también se vino para este programa de análisis a la medida el licenciado André Carías. André, ¿Cómo estás, Talamonti? Me da gusto saludarte. Gracias, igualmente, Talamonti. En ausencia de Sandy Monroy todavía, que es la titular contigo de este programa, pues le estoy acompañando. Eres bienvenido. Aquí una noche más. Estás en tu casa. Se vino septiembre, se vino la captura de Sandra Torres. Iniciamos esta emisión hablando, por supuesto, de esto. La ex candidata presidencial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, fue capturada, fue detenida en su residencia. Es que se le señala de financiamiento electoral ilícito. Bueno, entonces ahí ya le han dado los motivos de su detención, dado a conocer los motivos de su detención, y ahora está en Mariscal Zavala. Veamos esta nota. Este viernes 6 de septiembre se iniciará a discutir en el sistema de justicia la situación legal de Sandra Torres Casanova, ex candidata presidencial y ex primera dama de la nación, por supuestos hechos de financiamiento electoral ilícito que recibe el partido UNE y no fueron reportados en el Tribunal Supremo Electoral en el 2015. La juzgadora consideró pertinente decretar la orden de aprehensión, derivado también a las circunstancias ya antes indicadas y por considerar también que se podía encontrar latente el peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Esas son las razones por las cuales en esa audiencia, como juez, decreté orden de aprehensión, reserva de las actuaciones y orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias. Que la audiencia oral de primera declaración, seguida en contra de la hoy sindicada Sandra Julieta Torres Casanova, será el día viernes 6 de septiembre del año en curso a las 9 de la mañana. El abogado defensor Julio Salazar pidió dejar en libertad inmediata a Sandra Torres, asegurando que aún tiene derecho de antejuicio como ex candidata presidencial. La detención pedida para ella resulta ser ilegal, lo cual viene a causarle vejámenes a ella, porque públicamente ella está siendo destrozada por el hecho de que ha sido capturada. En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha cometido una aberración legal que venimos a concluir en el hecho que no la enteraron si efectivamente ya estaba la publicación. La solicitud fue rechazada por la juez del caso, Claudia Domínguez. Es de esa cuenta que considera la judicatura que hasta la presente fecha, cuando se solicitó por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con fecha 30 de agosto del año en curso, efectivamente una orden de aprehensión en su contra, a partir de esa fecha ya no gozaba de tal inmunidad o privilegio que ostenta, que le otorga la ley, como candidata a un cargo público de elección popular. Al salir del juzgado de mayor riesgo, la ex primera dama de la nación no habló sobre los señalamientos en su contra. La audiencia de primera declaración para Sandra Torres Casanova por financiamiento electoral no registrado será el próximo viernes a las 9 de la mañana. En esa diligencia se estará discutiendo si la fiscalía tiene indicios suficientes para que quede sujeta a una investigación penal, como hay otras 11 personas y posiblemente en prisión preventiva. De momento, Sandra Torres Casanova, ex candidata presidencial y ex primera dama de la nación, es ingresada a la cárcel para mujeres Mariscal Zavala. Con imágenes de Cristian García, Hugo Morales. Bueno, algunos diputados al Congreso de la República también externaron su opinión respecto a la captura de la ex candidata presidencial Sandra Torres. Aquí está lo que dijeron. En primer lugar, creo en lo personal que debió haber sido citada, ya que ella de buena voluntad acudió ante el juez a entregar su pasaporte y a decir que estaba a disposición del tribunal. En segundo lugar, confiamos en un debido proceso para ella y para cualquier ciudadano. Así que creo que era innecesaria la captura, le debieron haber citado, que goce del debido proceso, que tenga la oportunidad de exponer su verdad y ojalá se resuelva el caso de la mejor manera. Hay varios temas ahí que nos parecen interesantes. Una, se pide la cancelación del partido de la UNE a través de una nota firmada por el fiscal Andrei, que es el que renunció el día viernes, si no estoy mal. Pues llama la atención porque previo a renunciar, él deja firmada esta nota. Habría que determinar bien cuáles son los objetivos
específicos que ellos persiguen, si realmente se están basando en ley o están tomando algún tipo de acciones puramente políticas. Es un mensaje de que nadie está por encima de la ley. Siempre se ha dicho de que hubo financiamiento electoral ilícito en el partido de la UNE en la elección pasada y en esa también. Espero yo que se tengan todas las pruebas por parte del Ministerio Público y que le caiga todo el peso a la ley si ella es culpable. Como siempre he dicho, justicia es la constante y perpetua norma de voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus actos. Hoy le tocará a la señora Sandra Torres venir y frente a las autoridades competentes de justicia, pues, declararse inocente o declararse culpable. Si hay una orden de juez para que ella comparezca y si ella, como salió en los medios, fue y se presentó a los tribunales poniéndose a disposición, eso no ameritaba una captura escandalosa. A ella, sobre todo tomando en cuenta que es una dama, la pudieron haber citado a tribunales para que acudiera junto con su abogado. Estoy de acuerdo en que el Estado de Derecho es tal que ya deba cumplir, pero no a través de una captura escandalosa. Bueno, pues ahí está usted precisamente escuchando y observando todo lo que aconteció en tribunales. Y yo creo que es importante que hagamos el análisis como siempre debe ser, primero partiendo de la base legal. Y es en esa instancia, entonces, televidentes y Andri, que tenemos que ir a la ley. Anótelo usted, por favor, conozcamos los delitos que se están imputando. El artículo 407O del Código Penal define el financiamiento electoral no registrado como quien consienta o reciba aportaciones con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no la reporte a la organización política para su registro contable. Además, quien realice aportaciones dinerarias en especie sin acreditar su identidad. La sanción para este delito será una prisión de 1 a 5 años y una multa que va de 20 a 100 mil quetzales. Ahora bien, el otro delito, Andri, para que sepamos todos que se le está imputando a Sandra Torres Casanova es el siguiente. Artículo 210, asociación ilícita. El que tomare parte de una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación. Y recordemos también que aquí hay algo importante que nos guste o no nos guste, en la objetividad de los análisis es importante verlo. El artículo 14 de la Constitución dice que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Entendamos qué pasó hoy en esta mañana en Torre de Tribunales, Sandri, partiendo de estas premisas, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos, Talamonte, entonces, algunas de las premisas que tú has dado a conocer. Y obviamente tenemos las imágenes del momento en que Sandra Torres es llevada a la Torre de Tribunales. Ahora, mi pregunta, Talamonte, puntualmente para ti, ¿está la ley de Guatemala, estamos como Constitución Política de la República de Guatemala cumpliendo estos mandatos o no? Porque, ¿por qué se abusa de la prisión preventiva? No es que esté yo a favor ni en contra de la persona, sino que es preguntándote, ¿debería Sandra Torres estar en prisión preventiva en este momento o no? En este momento aún no, y voy a explicar por qué. A ver, ¿qué es lo que sucedió hoy en Torre de Tribunales? La Constitución Política de la República de Guatemala dice en su artículo número 6 que hay un plazo de 24 horas para que te presenten ante una autoridad, que en este caso es un juez competente, y determine cuál va a ser tu situación jurídica. Pero eso significa que se te escucha en primera declaración. Uh-huh. Ahora, esto se ha venido de alguna manera cambiando, y lo hemos visto en este y en muchísimos casos más, Andri, donde se le da a conocer a la persona aprehendida el motivo de su detención, pero la audiencia de primera declaración aquí en Guatemala ya es una realidad que se hace varios días después. Entonces, con eso decirte, usted fue aprehendida por estos dos delitos, ellos cumplen en teoría al menos con la Constitución. Y ahí es donde hay un limbo legal. Recurren no a una prisión preventiva, sí, pues, sino que a una prisión provisional que no existe en Guatemala. Claro, le dan a conocer los motivos de su detención a la persona imputada y luego tendrían que escucharla 24 horas después, en un plazo no máximo de 24 horas, tendrían que escucharla. Pero en este caso, Sandra Torres va a ser escuchada hasta el próximo viernes hasta a las 9 de la mañana, ¿no? Sí, hasta ese próximo viernes será la audiencia de primera declaración. Y ahí solo pueden pasar dos cosas. Jurídicamente, si la jueza considera
que, es el, que no hay ninguna razón y esta es una situación espuria, declara falta de mérito. Y si no, pues la liga a proceso. Y al ligarla, ¿qué puede ser, prisión domiciliar o prisión provisional? Eso vamos, Andrés. Si la liga a proceso, hay dos opciones también. Sí. La primera de ellos, que dicte auto de prisión preventiva, que eso ya sería el ingreso formal al sistema penitenciario para Sandra Torres. Y la otra, que dicte una medida, en este caso, sustitutiva, que puede ser la prisión domiciliar, que puede ser, por ejemplo, el arraigo, la obligación de ir a firmar cada cierto tiempo un libro al juzgado correspondiente. En este caso, la cárcel que le correspondería, si es que ese fuera el veredicto de la jueza, sería Mariscal Zavala, ¿no? O puede ser Santa Teresita, ¿no? El preventivo, digamos que en una cuestión genérica, el preventivo de mujeres, único en teoría al menos, es Santa Teresa en zona 18. Pero aquí, por cuestiones de seguridad, en este caso que el Estado de Guatemala debe cumplir, se deben decantar por dos opciones. O podría ser Matamoros o Santa Teresa. Mariscal Zavala, que es a donde fue transportada en esta. Talamonte, tenemos más datos, pero antes una pregunta, más. ¿Por qué pasa hasta hoy la captura de Sandra Torres? ¿Por qué no se da antes de las elecciones? Bueno, esa es una situación interesante, Andri, que yo no te sabría responder, pero digamos que en la parte esencial del proceso electoral en sí, porque gozaba del derecho de antejuicio. Ahora, ¿por qué en el proceso sí, verdad? Sí, ¿por qué no se accionó? No, digamos, antes del proceso, sino que años antes, pues, inclusive. Sí. Claro. Yo no te sabría decir, porque esto no se imputa desde, no es un delito de este año. Aquí se está imputando la situación de 20 millones, esta es la información que se tiene, que datan del 2015, es decir, de la elección anterior, ni siquiera corresponde a este proceso. Interesante también destacar que en su momento Telma Aldana dijo, investigamos, pero no encontramos nada en contra de Sandra Torres. Es raro, ¿no? Es raro y ahí queda bastante, como para... ¿no? Yo digo, bastante, por supuesto, bastante, porque cómo ahora sí la encuentran y antes Telma Aldana a cargo del MP no la encuentra. Pero bueno, veamos estos datos, señores, si les parece. Según nuestro ordenamiento jurídico, ninguna persona es superior a la Constitución y está además supeditada al ordenamiento jurídico de nuestro país. Anteriormente, durante la campaña electoral, Sandra Torres estaba protegida por el derecho, como decía Talamonti, de antejuicio, mismo que perdió, obviamente, al momento de ser declarados ya válidos los resultados de la elección por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hoy, cumpliendo con lo establecido en el artículo 6, que lo mencionaba también Talamonti, de la Constitución, la jueza contralora del caso solo le dio a conocer el motivo de su detención, con lo cual se encuentra en prisión provisional. Su situación jurídica debe dirimirse de la manera de la denominada audiencia de primera declaración, la cual se llevará a cabo el próximo viernes, ahora mismo en esta semana, dentro de 4 días, en horario de la mañana, y ahí se decidirá lo que ya Talamonti les ha comentado. Yo creo que esto es lo que tenemos que quedarnos como mensaje para el cierre de este tema, Andri. Esto, pues, hoy apenas se vivió una pequeña parte que fue la aprehensión. Se tendrá que dirimir y ya podríamos analizar de buena manera el caso después de lo que pase el día viernes en audiencia de primera declaración, que es cuando ya inicia precisamente la primera fase del proceso penal y ya podríamos hablar a ciencia cierta. Pero hoy nos quedamos con la aprehensión de Sandra Torres. Una pregunta antes de la pausa. ¿Esto todavía sería investigación de CICIG o ya solamente fue de la FESI y del MP? Obviamente, la FESI no pertenece, como hablábamos el jueves pasado, a la estructura del MP, pero ¿solo sería de CICIG o de FESI? Hay una situación muy importante que la misma vocera del Ministerio Público decía en esta jornada, que todavía por la reserva del caso y por no haberse celebrado la audiencia de primera declaración, no pueden dar mayores detalles en el ¿De tema. ¿De quién realizó la investigación? Por eso creo que esa pregunta aún no la podría responder tu servidor, más que lo que sucedió, que fue evidentemente este proceso de aprehensión. ¿Te parece si dejamos aquí este primer tema de análisis? Porque viene otro que es candente. Me parece. ¿Saben cuántos millones de quetzales está pidiendo el gobierno para el presupuesto general de la nación del año 2020? Lo sabremos al volver, ¿no es cierto? Claro que sí, así que por favor no cambie. Usted ya sabe, TN23, en este momento en su programa A la Medida. Vamos a continuar entonces con el programa de hoy y les dejamos una pregunta con Talamonti al ir a la pausa. ¿Sabe cuántos millones, miles de millones de quetzales están pidiendo de parte del gobierno para el presupuesto general de la Nación 2020? Bueno, lo sabremos. Es
Este lunes 2 de septiembre, el Ministerio de Finanzas entregó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 en el Congreso de la República. El diputado Rudy Castañeda, integrante de la Comisión de Finanzas y Moneda del Legislativo, comentó que una vez llegue a la comisión, iniciarán con la programación de las audiencias. El proyecto de presupuesto tiene que entrar inclusive al Pleno para que sea trasladado a la Comisión de Finanzas, y de ahí en adelante nosotros tenemos que hacer la programación relacionada de todos los análisis que corresponden. Entre ellos, sin duda, van a haber reuniones o audiencias con miembros del próximo gobierno para establecer la viabilidad o no de las reformas que ellos están pretendiendo. No sabemos si se incorporaron de una vez en el proyecto, porque esa era parte de las sugerencias que nosotros habíamos hecho como comisión, que se incorporara lo más posible para evitar que hubieran reformas dentro del proyecto que ellos presentan a la comisión. Yo entendería que tiene que llevar las bases correspondientes. El techo presupuestario para el ejercicio fiscal 2020 es de 91.808 millones de quetzales, un 4.77% más comparado al del 2019. Por lo que Rudy Castañeda señaló que el monto se debe analizar de acuerdo a los ingresos de la nación. No es un tema, digamos, que se haya pasado a los niveles que creíamos. Hay que recordarse que el presupuesto anterior está alrededor de 87.900 y estos son 3.000 millones más. Sin embargo, en la comisión lo que nos toca analizar, por un lado, son los ingresos. Hay que recordar que la meta de recaudación, los ingresos han tenido una merma bastante fuerte. Al 31 de julio estamos hablando de 1.600 millones y creemos que van a llegar a 3.000 millones al final del ejercicio. Eso obviamente genera un problema de cambios de fuente de financiamiento. Un presupuesto se financia con los impuestos propios, con fuentes de capital y los préstamos externos y la deuda bonificada. Entonces, cualquier cosa que pase dentro de estas tres variables, en este caso el presupuesto, si se quiere mantener un gasto público, tiene que aumentarse la deuda pública. Es uno de los cuestionamientos que tenemos que revisar en la comisión. Bueno, el presupuesto siempre es un tema muy importante para nuestro país, porque es que a veces pasa que simplemente no se aprueba y nos queda el mismo del año anterior. Hagamos el análisis juntos, ustedes en casa y nosotros acá en el estudio. Dentro de las funciones principales asignadas precisamente al Ministerio de Finanzas Públicas está la consolidación de la información que se les envía por parte de todas las instituciones estatales para estructurar el presupuesto de ingresos y de egresos. Este anteproyecto, depurado técnicamente por el Ministerio de Finanzas Públicas, lleva meses de preparación y es remitido, final de cuentas, a la Junta Directiva del Congreso de la República para su análisis y su aprobación. Sin embargo, muchas veces en el Congreso de la República, el proyecto de presupuesto se entrampa y si se supera la fecha del 30 de noviembre por ley, queda vigente el presupuesto del año anterior, como pasó en este año, Andri. Cualquier estado no produce riqueza, tenemos que partir de esa premisa, sino que se nutre de los impuestos y otros fondos que generan sus instituciones, los cuales obviamente deben de utilizarse, ojalá, más para inversión que en gasto público y en pago de planillas. Así que ahí está, en este caso estamos viendo sobre la mesa. Sobre la mesa un ya. Proyecto de presupuesto de 91 mil millones. ¿Crees que sea apropiado y adecuado esta situación? ¿Es un incremento de 5 mil millones de quetzales? Es un incremento de 5 mil millones. Yo creo, Talamonti, bueno, lo que pasa es que creo dos cosas. A ver, dime. La primera, y tú me dices si estoy bien o mal, pero la primera que creo es que la ejecución presupuestaria en algunas dependencias del Estado no es la óptima. Podría ser más eficiente. Cualquier institución se va a quejar de que no tiene presupuesto. Y muchas veces no se lo gastan. Muchas veces no lo ejecutan. Y la segunda, partiendo de tu pregunta, los 5 mil millones de quetzales adicionales, ¿son necesarios? Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo, si fuera el presidente de Guatemala, se los inyecto todo al Ministerio de Gobernación. Así como lo oyes. ¿Por qué? Porque Guatemala necesita seguridad, Talamonte, seguridad. Si logramos erradicar la extorsión de este país, si logramos poner seguridad en las calles, etcétera, entonces Guatemala se vuelve un país súper próspero. Pero esos 5 mil millones necesitamos más policías, por lo menos otros 40 mil policías. Necesitamos gente que desarrolle esas técnicas y esas maneras de investigar las cuestiones que hoy nos están llevando a colaborar
colapsar como país en temas de actos criminales. Entonces yo sí le agregaría el presupuesto, pero con esa cláusula, con esa condición, que todo sea para gobernación. Bueno, yo me congratulo al escucharte porque durante estos años, que ya son tres que hemos hecho análisis sí. juntos, Andri, hemos venido diciendo constantemente ante estas cámaras que la prioridad de prioridades de nuestro Estado es la seguridad. Así que ojalá pudiera ser eso. Sin embargo, debemos de entender que después de la seguridad habrán otras cosas que habrán que mejorar, pero sí, la prioridad de prioridades en Guatemala, estamos de acuerdo en este instante, es seguridad. El incremento del presupuesto se justifica en ese sentido y tenemos más datos. Más datos tenemos y después el análisis de Talamonti sobre estos datos. Señores, véanlos en pantalla. Una de las características más recurrentes de los proyectos de presupuesto en nuestro país es que muchos fondos se destinan a gastos administrativos. Lo ideal sería un equilibrio dentro del presupuesto para aprovechar los recursos en la mayor cantidad posible. En el rubro de inversión, por ejemplo, para la mejora de servicios varios. Queda a partir de hoy en manos de los diputados, como ya lo decía Talamonti, en sus distintas comisiones, conocerlo, discutirlo, modificarlo, aprobarlo o improbarlo, ¿no? El presupuesto de ingresos y egresos de Guatemala debe priorizar nuestras grandes necesidades. ¿Cuáles son? A mi criterio, la número uno, seguridad, pero usted tendrá su criterio, televidente. Sobre todo, debe transparentarse y optimizarse. Sí, volvemos a estar de acuerdo en esa situación. Hay una cuestión que a mí me preocupa en este caso, Andri. Sabemos que los actuales diputados, no todos ellos fueron reelectos, sí. y que muchos van a cambiar y que entrará a partir del 14 de enero próximo la novena legislatura. Esperemos entonces que también el Pleno, el Congreso, actúe con esa responsabilidad que le compete, sobre todo en este primer instante con lo que es la Comisión de Finanzas, porque sí considero que el gobierno entrante debe de contar de entradita con los recursos y los fondos que necesite para sus acciones. Recordemos que una parte muy fundamental del programa de gobierno del presidente electo Alejandro Yamatei se basa precisamente en fortalecer los temas de prevención y los temas de seguridad, el control de las cárceles y otras situaciones que son muy importantes. Así que ahora, una vez más, tenemos de aquí, tenemos como Estado, ¿verdad? Sí. Hasta el 30 de noviembre para ver cuál será la determinación, Andri, y la respuesta del Congreso a este requerimiento que ya técnicamente ha cumplido el Ministerio de Finanzas Públicas. Talamonti, solo dame unos segundos y respóndeme esto. ¿Qué pasa si el Congreso lo imprueba? ¿Qué dice? No, sí. Sigue así. Si a partir del 1 Guatemala de diciembre... ¿Guatemala tambalea con 87 mil millones? Más o menos, no tambalea, pero sí empezamos mal. Empezamos mal porque obviamente esto es como usted cuando va, digamos, al supermercado con los años, va incrementando, aunque lleve lo mismo su gasto, lo mismo pasa en el Estado a nivel macro. Si queremos estar bien, debemos invertir bien, con las cantidades necesarias. ¿Ha escuchado hablar del tren urbano? Bueno, yo sí, lo he escuchado poco, pero ahora vamos a saber de qué se trata, porque autoridades municipales de Guatemala informaron que ya tienen avances sobre esto. En un promedio de 2 meses podrían estar concluidos los estudios de prefactibilidad para la puesta en marcha del tren urbano que conectará a varias zonas de la capital. Ya tenemos al día de hoy, de parte de la municipalidad, contratados los estudios para poder ver cómo y de qué manera cada uno de los puentes, desde el que está aquí muy cerca de la penitenciaría hasta el conjunto de puentes sobre los cuales pasaba anteriormente el tren, pues están en la capacidad de poder soportar con sus estructuras al día de hoy el que pase nuevamente ese tren. Estamos también haciendo un estudio de los taludes sobre el final del Atanasio Tzul, próximos a la terminal, para poder tener pues la certeza de que los taludes van a estar reforzados y de qué manera lo vamos a hacer para poder, pues obviamente, darle al tren esa capacidad que pueda responder. La semana pasada, la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda autorizó 8 millones de quetzales a la empresa de ferrocarriles de Guatemala, FEGUA, para realizar sus propios estudios para la implementación de dicho servicio de transporte. Y en otra información, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda sigue realizando trabajos de reparación en las carreteras del país. ¿Quiere más información? Véalo aquí en A la Medida. Los trabajos de reparación de la cinta asfáltica en diferentes puntos de la República continúan ejecutándose. Dentro de esto se mantiene en curso el recapeo de la ruta CA2 Oriente, la cual atraviesa al menos 3 departamentos, en específico Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa.
El proyecto para la recuperación de la carretera fue adjudicado el pasado 4 de junio por un monto superior a los 231 millones de quetzales, los cuales contempla la garantía de los trabajos realizados por parte de las empresas contratistas por un plazo de 24 meses. El proyecto ha recuperado más de 23 kilómetros y se espera que los trabajos finalicen a mediados de noviembre. Bueno, señores, tenemos que hacer otra pausa aquí en La Medida. Pero vamos a hablar de un tema por demás interesante de lo que está pasando allá en el occidente del país, principalmente en San Pedro, Zacatepec y San Marcos. Un tema lamentable, porque cuando hay anarquía, hay desorden, y cuando hay desorden puede pasar cualquier cosa, Andri, hasta la muerte. Sí, es correcto. Así es que bueno, ahí tenemos que irnos a la pausa. Sí, listos. Vaya por su café. Espérenos un momento porque regresamos. Somos A La Medida. Continuamos ahora con esta información y es que la Policía Nacional Civil se ha pronunciado tras el ataque de pobladores de la aldea San Pedro Pets en San Marcos en contra de apenas 6 agentes de la PNC. Digo apenas 6 porque una turba más o menos de 1,000 pobladores se enfrenta a 6 agentes de la PNC. Vea esto. También tuvimos que utilizar los medios disuasivos para poder rescatar a los 3 compañeros investigadores. Al retornar saliendo de ahí, pues fueron atacados con piedras de palo y fueron una piedra aproximadamente de 1.5 metros, le cayó a una unidad y tenemos a un compañero fallecido el día de ayer a las 21:30 horas. Es un elemento de las fuerzas especiales que intervinieron. Al retornar ellos de la comunidad fueron atacados. Tenemos 11 personas capturadas, en la cual se le está el acompañamiento de parte del Ministerio Público y del juez de paz que fueron puestos a disposición. Pues la salud de los otros 2 compañeros están en regular estado, se le está dando el acompañamiento como Policía Nacional Civil, también la Subdirección de Salud está atrás de los compañeros, velando por la integridad de ellos. Como director general de la Policía Nacional Civil, por ahí creo que es el talento humano, yo lo valoro, le estamos dando el acompañamiento total y tenemos una persona fallecida, pues hoy la Policía Nacional Civil está de luto, pero seguimos comprometidos en velar por la seguridad ciudadana. Definitivamente este tipo de situaciones lamentables es lo que justifica específicamente que la seguridad sea la prioridad de prioridades en nuestro país. No puede ser, es que esto es verdaderamente de otro mundo. A ver, tratemos de hacer el análisis juntos con los siguientes datos. Una de las funciones primordiales de toda institución policial es la que se denomina función represiva, que incluye, entre otras varias acciones, por ejemplo, la ejecución de órdenes de allanamiento y órdenes de aprehensión. La Policía Nacional Civil, de conformidad a su ley orgánica, es la única fuerza encargada de la seguridad pública y está investida de autoridad. Ahora bien, por ello llama la atención de manera preocupante cómo se está volviendo un fenómeno recurrente. Y Andri, te comento, lo hemos dicho muchas veces con Sandy Monroy aquí, la costumbre es fuente de derecho y se repite una y otra vez. Entonces, esto realmente habría que variarlo. Se pone de manifiesto una vez más con este tipo de situaciones que la PNC debe ser fortalecida. Necesitamos más elementos, más situación de protección para ellos, mejor forma de que puedan cumplir definitivamente con sus funciones. Pero lo que necesitamos es empezar a cumplir las leyes y respetar a nuestras autoridades. ¿Qué te parece? Bueno, me parece, Talamonte, yo creo que la PNC, aparte de que necesita más personal, necesita también, por otro lado, capacitación para saber cómo actuar en determinadas situaciones. Ya muchos hemos visto el actuar de la PNC y lo hacen pues relativamente bien, pero algunos elementos quizá no cuentan con esa capacitación, con esa capacidad, y es ahí cuando logran hacer cosas que están un poquito fuera de la ley y se van convirtiendo en una costumbre. Y luego ya el sistema de justicia viene y hace exactamente lo mismo y se convierte como que en una costumbre y se abusa de determinadas cosas, como lo que estábamos hablando recién del abuso de una prisión, por ejemplo, preventiva, ¿no? Entonces, lamentable. Así como se abusa de ese tipo de cosas, yo creo que ahora sucede en San Marcos esta noticia muy lamentable, en donde estos 1,000 pobladores se enfrentan a 6 policías y pues hay hasta un fallecido ahí entre ellos, ¿no? Sí, de una manera bien terrible. Estamos viendo a la gente fallecido ahí hace breves instantes en pantalla, que fue con un objeto contundente, presumiblemente
una piedra de gran dimensión que impacta con su rostro, lo cual es absolutamente deleznable y lamentable. Entonces, también hay que entender, imagínate tú, vas a ejecutar a un lugar tan grande como este, como suelen ser las aldeas y los sitios en San Marcos, con 6 agentes, eso sí, no, te claro, debe entender la claro, magnitud de la carencia de oficiales de policía que tenemos a nivel nacional, y encuentras una turba de 1,000 personas, no puedes hacer absolutamente nada. Pero aquí viene la otra parte, es decir, aquí es donde tienes que estar preparado como institución en número, en tecnología, en capacidad de respuesta, y obviamente si no hay presupuesto no se puede hacer, para poder llegar y tomar una acción represiva para poder rescatar a estos agentes, ¿verdad? Bueno, lamentable. Sí, lamentablemente vamos a tener en pantalla estos otros datos y luego Talamonti analiza esto, pero sí es muy lamentable lo que se está dando. Vea ustedes esto, porque en este caso específico de lo que habla Giulio Talamonti, lamentablemente solo 6 agentes de la PNC eran insuficientes para poder actuar o defenderse contra esta turba de más de 1,000 personas. Lo lamentable es que en este tipo de incidentes se vean desbordados por la violencia y terminen en tragedia, como en este caso donde fallece este agente de la policía. Estas acciones no contribuyen en nada a mantener la paz ni el orden social, pues al fin de cuentas las órdenes judiciales deben cumplirse. Consecuentemente, si pues se dieron, hay que cumplirlas, y si hay capturas hay que realizarlas. La función preventiva de la PNC debe extenderse a sus propias acciones para tener planes de contingencia y poder reaccionar de manera pronta y efectiva en casos como el que sucedió en la aldea Pedro Pets en San Marcos. Y las capturas, Andri, sí se dieron, pero fíjate cómo cambió el panorama. Primero, la muerte lamentable de la gente, y luego las capturas que se dieron fueron de varias personas que estuvieron azuzando, es decir, liderando de mala manera a esta turba de 1,000 pobladores o un poco más, para que cometieran esta situación, en la cual retienen, obviamente, que es una cuestión ilegal, en contra de su voluntad a los agentes, y luego este lamentable hecho que desemboca en la muerte de la gente Orozco. Talamonti, ¿por qué la cultura de Guatemala y casi de todo el país es de eso, no de arreglar las cosas en una mesa, sino de arreglar las cosas con violencia? ¿Por qué será? ¿Será esto una cuestión que ya venimos arrastrando desde hace cuántos años? Porque así uno tiene que entender todo. Varias cosas en este caso. Esos 36 años de conflicto armado interno dejaron huellas profundas en Guatemala. Esas huellas profundas se han trasladado generacionalmente a una cultura de violencia, como tú bien mencionaste. Y esta cultura de violencia empieza con cosas sencillas. Cuando los niños en casa ven como algo normal, que no es normal que el papá venga y le grite, le pegue o maltrate a la mamá. Cuando los niños en casa ven como algo normal que, por ejemplo, en las colonias, en los barrios donde viven, donde operan las maras, por ejemplo, Andri, ven, sí mataron al de la tienda porque no pagó la extorsión, sí mataron al piloto del bus pero no pagó extorsión, y entonces vas creciendo en esa situación, en esa donde costumbre, la muerte, la violencia es una costumbre, parece algo normal cuando parece normal, algo no normal cuando dice alguien, bueno, mañana vamos a Guatemala, vamos a llevar tablas con clavos y vamos a manifestar, pues parece normal. Sí, y entonces esa aparente normalidad que vivimos en Guatemala llevó hoy a esto, que desemboca en esta acción tan deleznable donde un agente de policía fallece. El llamado entonces, Andri, será para que se mantenga la población en calma, en tranquilidad, y se eviten estas cuestiones. ¿Quieres, por favor, darle cierre a este tema? Sí, bueno, llamado a la población, no solamente de San Marcos, de la aldea Pedro Pets, no, sino a todo el país, un llamado a la reflexión. No se arreglan las cosas a golpes, no se arreglan las cosas con violencia, la violencia solo genera más violencia. Las cosas hay que arreglarlas sobre la mesa, discutiendo, constitución política de la República al lado, hojas al otro lado, y platicando para ver qué dice la ley y cómo puedo arreglar las cosas de acuerdo a la ley en este país, pero no con violencia. La violencia genera más violencia. ¿Y le parece si continuamos con el orden informativo acá en A la Medida? Escuche usted esta noticia. Hasta el momento, 14 juntas departamentales de las elecciones, precisamente, hacen falta de que entreguen las credenciales a las autoridades civiles que fueron electas también por la población en cada uno de esos departamentos. ¿Quiere conocer más detalles de esta información? Aquí, ahora mismo, en A la Medida lo va a ver. Como parte del proceso electoral, las juntas electorales departamentales son las encargadas de adjudicar los cargos y entregar las credenciales a las autoridades ediles electas de cada uno de sus municipios. Hasta este lunes, según el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, solo en 8 departamentos se han realizado estos procedimientos. Sí, efectivamente, las juntas electorales departamentales, dentro de sus atribuciones, tienen precisamente en este caso el
adjudicar los cargos para las corporaciones municipales. Hasta el momento, y tal y como se puede comprobar en la página del Tribunal Supremo Electoral, se cuenta ya con la información de Totonicapán, Alta Verapaz, El Progreso, Zacapa, Santa Rosa, Jutiapa, el Distrito Central y Zacatepec, que se puede consultar en la página del Tribunal Supremo Electoral. Hay un apartado específico donde se puede ya conocer cómo quedó integrada la corporación municipal, en este caso de estos departamentos y sus municipios. En tanto, el TSE se encargará de la entrega de credenciales a los diputados del Congreso de la República, del Parlamento Centroamericano y al binomio presidencial electo este martes 3 de septiembre. Bueno, llegó el momento de algo muy importante. André, yo quisiera saber de qué se trata. Bueno, lo importante es que vamos a tomarnos otro poquitito de café, como dice Julio Talamonte, y nos vamos, como dice siempre él, aquí en el programa A la Medida. Pausa. Vamos a esta nota informativa. El presidente electo Alejandro Yamatei, durante una conferencia de prensa, dio detalles sobre la gira que realizó a manera de trabajo en Colombia y también en Panamá. La semana pasada tuve la suerte de visitar al presidente Iván Duque en Colombia. Hemos consensuado la suscripción de dos acuerdos que vamos a principiar a trabajar. Uno es apoyarnos en una reforma policial que vamos a utilizar la buena experiencia de Colombia. Segundo, vamos a aumentar el nivel de comercio entre los dos países. Producto de eso, hubo una reunión con varios inversionistas, gente de muy alto nivel que quieren venir a invertir en Guatemala. Va a venir una misión. El presidente Duque va a venir el 13 de enero a Guatemala y trae ya una misión de inversionistas con los cuales vamos a trabajar a partir del 14 de enero del año entrante el proceso de instalar industrias colombianas en el país que nos ayuden a favorecer la constitución de empleo en Guatemala. Tuvimos después de eso una visita a Panamá. Estuve en el Palacio de las Garzas con el presidente Cortizo, con quien tuvimos una muy, muy agradable conversación. De hecho, hay una misión de cuatro ministros del gobierno panameño que van a venir a Guatemala ahorita en el mes de septiembre a un congreso en la antigua, al que es de la iniciativa privada, al que le estamos invitando para venir a estrechar los lazos de lo que tenemos que hacer. El compromiso que adquirimos es que Guatemala sea un país libre de drogas a partir del año entrante. Y vamos a hacer un combate frontal a ese tema y vamos a contar con el apoyo de Colombia, quien nos ha ofrecido apoyo en todo sentido. El día 2, 3 y 4 de octubre vendrán una misión de inversores extranjeros que contactamos en Panamá de distintas nacionalidades y vendrán a conocer y les enseñaremos el país en proyectos de desarrollo turístico que estamos planeando para el área del Caribe guatemalteco. Para esta semana se tienen previstas reuniones de alto nivel con autoridades de seguridad y migración de los Estados Unidos. Estaré viajando a la ciudad de Washington, en donde tendré conversaciones en el Departamento de Estado con el secretario Pompeo, en donde estaremos con el encargado de la seguridad nacional de los Estados Unidos, el señor Bolton, en donde estaremos muy probablemente con Homeland Security, con el señor Allison, donde entraremos a ver el tema de la OPIC y el tema INL, que tienen que ver con la propuesta de combate del programa de combate a la corrupción que estamos impulsando para el próximo gobierno y que ha sido bien recibido, y esperaríamos tener buenos acuerdos con el gobierno norteamericano de apoyo para que combatamos la corrupción en su justa, verdadera dimensión y principiemos a reformar el sistema. En este día, el Tribunal Supremo Electoral recibió una solicitud para la cancelación del partido UNE. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también tendrán que dilucidar en los siguientes días si procede o no a ellos conocer esta situación. Este lunes llegó a Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral la solicitud del Ministerio Público de cancelación del partido político UNE por posible financiamiento electoral no registrado. Los magistrados ahora deberán conocer la solicitud y determinarán a quién le corresponde resolver el tema. Efectivamente, ya se recibió por parte del Ministerio Público esta solicitud, ingresó a Secretaría General. Secretaría General se la traslada al Pleno de Magistrados, quienes conocerán y ya estarán procediendo de acuerdo a lo que dicte la ley electoral.
No, el Pleno naturalmente tendrá que agendar para conocer esto. Naturalmente ellos conocen la coyuntura y la importancia del tema, así que en su momento, a lo largo de esta semana, estarán abordando el tema. La solicitud la hace el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien por medio de un oficio argumentó al Tribunal Supremo Electoral que, derivado de sus investigaciones, determinaron posible financiamiento electoral no reportado para uso de gastos de campaña política del año 2015 por un monto de 27.689.304 quetzales con 85 centavos. El gobierno de Guatemala reconoció el trabajo, dedicación y entrega de Mark Daniel Maloney, presidente de Rotario Internacional, nombrándolo mensajero de la paz en Guatemala. Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes homenajearon al presidente de Rotary International, otorgándole el cambio de la Rosa de la Paz, además de nombrarlo como mensajero de la paz de Guatemala. El titular de esa cartera, Elder Suchite Vargas, enfatizó sobre el servicio a la comunidad que realiza la familia rotaria guatemalteca. Y realmente es un reconocimiento a la gran labor que hacen los rotarios, y ahora que tenemos la visita del presidente internacional, pues le estamos reconociendo a él por todos los beneficios que han llevado a nuestro país y a todo el mundo. Lo que nosotros hacemos es reconocer y nombrar mensajeros de la paz a las personas que justamente fomentan la armonía y la convivencia pacífica en una sociedad. En el caso de los rotarios, pues ellos justamente hacen eso, trabajan en beneficio de las áreas necesitadas, y son personas que fomentan la solidaridad, el trabajo en equipo y, ante todo, generan una situación de armonía y de paz entre toda la gente. Mark Daniel Maloney agradeció el reconocimiento otorgado y expresó que es un compromiso para la familia rotaria continuar con los proyectos de beneficio para la población guatemalteca. But Rotary is otherwise committed to peace. Rotary está comprometida con la paz a través de muchos esfuerzos, a través de sus centros de paz, a través de sus esfuerzos para la prevención de la violencia y la consecución de la paz por medio de diferentes actividades y eventos. I thank you for... Les agradezco el haberme permitido actuar como testigo en esta actividad tan importante, el haberme invitado a mí, haber invitado a mi esposa Kay a tener una función tan destacada y tan importante en este evento. Como parte de la visita que realiza al país, Mark Daniel Maloney fue nombrado por el alcalde Ricardo Quiñones como visitante distinguido de la ciudad de Guatemala. También tiene planeado inaugurar el 10º equipo de rayos X digital, el cual será entregado al Ministerio de Salud Pública. Las autoridades del Ministerio de Salud están haciendo un llamado a los padres de familia para que se sumen a una importante campaña de vacunación a los menores, obviamente en temas de enfermedades que afectan, como el sarampión y la poliomielitis, perdone usted. Así que, por favor, vea esta nota porque es por demás importante. Los centros de salud a nivel nacional arrancaron con sus campañas de vacunación. Para ello realizan diversas actividades para hacer conciencia a los ciudadanos. Madres que llevaron a sus hijos indican que hay que acabar con el temor o los mitos por vacunar a los menores. Hoy estamos haciendo nuestro lanzamiento de la Jornada Nacional de Sarampión y Polio con el fin de poder erradicar totalmente el riesgo de sarampión. La importancia es lograr disminuir y erradicar el riesgo de que pueda haber en algún momento sarampión en el país. Actualmente es un país libre de sarampión y de polio. Lo importante es velar por la salud de los niños, ¿verdad? De nuestros seres queridos, y perseverar la vida entre nosotros, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tomemos conciencia. Se hace un llamado a los padres para que pues acudan con sus hijos a vacunar. Sí, que acudan a esta jornada de vacunación, ya que es gratis. Pues sí, para que los niños no se enfermen y que estén bien, y que gracias a Dios pues tenemos oportunidad, porque cuando yo era pequeño no había oportunidad como la que hay ahora. Sí, gracias. Importante dándole el mensaje también a aquellos padres de familia que no han vacunado a sus niños. Que vengan a vacunar a los niños, que es importante para que ellos estén bien. Autoridades de salud fijaron como meta la vacunación de 2.7 millones de niños.